callo che io da ora. Certo. Vediamo con la matita blanco, dopo che siamo in cultura, ¿no es cierto? Nuestra cultura de verdad. Bueno, este momento que viene es muy especial porque todo lo que ustedes han visto acá son mannequins profesionales. Y esta gente que viene ahora, toda esta gente que viene ahora, no es simplemente un negocio la alta costura, porque llegaron a Mesón, elegí primero un diseñador, llegaron a Mesón, a una Mesón confiar y poner tu cuerpo en tu noche especial, tu noche de reina, de princesa, en manos de un creativo, es una tarea difícil. Y todas estas mujeres han llegado a ser amigas. Yo por eso digo, no me gusta decir la palabra clientas, digo clientas amigas. Se crea un vínculo, ¿no? Se crea un vínculo porque es mucho tiempo, vienen casi todas por mucho tiempo de realización y van pasando las pruebas. Y la verdad que nos ha tocado una camada de gente con buena armonía, con buena vibra, que es lo lindo, ¿no? En este momento tan holocaustico que vivimos las almas de las personas. Y esta gente, como digo, son clientas amigas, es la primera vez que van a pisar una pasarela, es como revivir la fiesta, están muy nerviosas y a la vez muy entusiasmadas. Así que les pido a cada uno de ustedes que dupliquemos el aplauso para que ellas se sientan felices. Y nuestra primera familia es... La familia Combo, ¿eh? Van a desfilar. Mamá Claudia. Mamá Claudia. Fernanda, Martina y Mercedes. Son las cuatro generaciones de clientas que han comprado sus vestidos el año pasado para su fiesta, para el cumpleaños de Martina. Y ya las invitamos a pasar. Claudia Combo, acompañada por nuestro partenero Ricardo Vilas. Gracias, Claudia, hermosa. Invitamos a Fernanda, su hija mayor. A Martina, que fue la señora homenajeada. Y a Mercedes, que es la más chiquitita, de las hermanas. Todas las generaciones divinas de estas maravillosas mujeres, que también son mujeres fiestas, por supuesto. ¡Fuerte el aplauso, claro! El placer era de la familia Pobo. Y ahora vamos a presentar a nuestra segunda familia, que es... Y Silvana Buchero, déjame contar esto. Es la mamá, es un ser que yo adoro, porque es un amor. Y ella es la abuela, Rosario. Un amor. Recibe el ángulo por modo de un sol de mujer. Y aceptó. Silvana, la mamá. Y la bebé, que esta fiesta fue ahora. Y fue su cumpleaños. Y el bautismo de Guadalupe. Guadalupe, estás hermosa. Qué hermosa, Lucho. Abuela Rosario, la mamá Silvana y la bebé Guadalupe. No, la vuelve malo, 15 años ya lo dijo. Rosario hermosa, gracias Silvana y gracias Guada. Mucho brillo, mucha piedra ahí. Abuela Rosario estaba muy nerviosa y se compró como 6 pares de zapatos, ¿no, Rosario? ¿Me contaron eso? Tiene una túnica magnífica bordada de cristales, salón y chocolate. Y los chicos son mi bailarines para tener, que están acompañando a nuestras clientas para que se sientan más seguras. Sí, yo sé que llegaste tarde porque viní. ¿Dónde estás? Acá, querido. Mostré tu ropa, muy bien. Y allá lo veo también a Mariana. Mariana, Mariana, amiga hermosa, te quiero. Un aplauso fuerte. Nuestra próxima familia, esta familia también llegaron para comprar su ropa y hoy son de verdad, pero de verdad compartimos comida, vamos a sus casas.
Y la novia el día de su casamiento no cambió un vestido, se compró tres vestidos de novia. Ah, bueno. Y durante la noche cambió tres veces de vestido. Qué lujo. Y ellos son la familia. Villalba. Diana fue la novia. Compró uno de sus vestidos, obviamente, de novia. Sin miedo. Viene con Gastón, que es su marido y papá, de la bebé Steffi, con la gas. Y está también una de las abuelas, que es la mamá de Gastón, que es la señora Marta Escobeda de Tabela. María, perdón, María Escobeda de Tabela. ¿Está María? María, acompañada, María. María, mamá de Gastón Tabela. Diana Villalba, además de los vestidos de su casamiento, cada vez que tiene una fiesta, ella viene a ver un placar de Piazza. Bueno, ahora vamos a presentar a dos niñas que son primas y ellas son sobrinas de nuestras directoras de la filial Lanús, de Claudia y Gladys. Perdón, estoy diciendo pavada. Me sacaron los 50 que voy a cumplir, chicos. La familia de Teres Pedraza y son... Olga Teves, Silvana Pedraza y Malena Teves. Olga Teves, Silvana y Malena, en su casa de la familia. Es una abuela divina, bien que vestido. Toda la familia, las tres generaciones, abuela, mamá y quinceañera. Ellas son primas y sobrinas, fueron las dos novias y son... Por supuesto, Leticia Gómez y Fabiana Sáenz. Exacto, son sobrinas de nuestra directora de la filial Lanús, que por supuesto le quedó vestido que alza para su noche especial. Leticia y Fabiana. Ellas se casaron el año pasado, ¿no, chicas? Dos y dos, tres. Por supuesto que hay gente que se casa. Hay gente que se enamora, ¿de acuerdo? La próxima familia también, divinas, ellas son abuela, mamá y la bebé. Y son... Andrea y Bianca Saladino. Ahora se equivocó ella, la abuela. Yes.
en pasarela entonces Victoria Pelín, Martina Piagini, la Vega y Dolores Márquez, la abuela de esa belleza. No quiso dejar la muñeca, ¿viste? Salió con la muñeca. Teníamos que haber hecho un vestidito de alza la muñeca, hubiera estado bueno. Próximas clientas y amigas son... Ahora sí, Andrea, Ilianga, Salatino. Es la niña de 15 años y su mamá. Ya en la alfombra roja. Ahí está. Andrea Salatino, hermosa, que vieron. Y detrás de ella, su niña, Bianca. Bianca, como el día de tu fiesta, ¿te acordás? Show, la presentación del show de su fiesta y ya no lo sabía con sorpresa. Más de 10 o 15 seguros, y es la señora, porque es una señora, Amalia Iglesias. Amarillo, ah, sí,
Guitarra en pasarela, María Audi. Salió pianista lo nuestro. Fuerte el aplauso para ella. Y presentamos a las próximas niñas de 15 años. Y ellas son Martina Mara Más y Daniela Soto Maciel. Lo divinas. Martina, 13 años tiene. Y eligió su vestido para una fiesta de una compañera. Vestido pintado a mano y luego recamado. El próximo vestido, que es el de Tomás Ciel, también un vestido que eligió pintado a mano con la de Félix Precioso. Y se te va de un soplido, entonces hoy era revivir esa noche, así que claro. Nuestras próximas niñas son Camila y Oriana Vega. Ellas son primas, y Camila y Oriana Vega, pasarela. También para sus 15 años. Miren ese consejo dado, y su hermana con el vestido que fue a la fiesta de su hermana. Y tenemos ahora también en pasarela a Milagros Vos Mota, que ella es la reina provincial del carnaval de Misiones 2014. Esta belleza de Misiones fue su cumpleaños de 15 de enero que pasó y es la reina provincial del carnaval de Misiones 2014. Este año salió reina. Niña más de 15, ¿qué es? Constanza Prieto. Para mí es por tú, ¿no? Ah, digo, vos que ella me encanta, es por tú. Gracias, Ricardo. Hermosa. Si el consejo tiene Constanza, ya íntegramente guardado que está en su arroz y maravilloso. Y estamos recibiendo ya en la alfombra a Angelina Rantelli, Martina Álvarez y Juliana Escorza. Tres niñas de 15 también. Agustina Rantelli, Martina Álvarez y Juliana Escorza, acompañada por Alejandro Vidal, Sebastián Pau y Gustavo Vidal. Vamos a recibir a Lara Vázquez, Camila y Carolina Angelini, Constanza Rubi. Lara Vázquez fue una niña que llegó el año pasado y dijo: yo soy gótica y quiero un vestido de 15 gótico. Y eligió esto que ve. Y además tuvo una fiesta gótica. Hizo un video con una performance de vampiro. Yo hice una performance en su fiesta también, un arancho rojo y negro. Y mira la fiesta de Jarela Lara Vázquez.
principio, la profesionalidad de la escuela. Sí. La mamá es una de las maquilladoras, que es Cris Sol, que allá está. Gracias, Cris, hermosa. Acá tenemos a Camila y Carolina Angelini, dos nenas que cumplieron sus 15, son hermanas. Gratísimas. Y ellas se compraron zapatitos de cristal. Tenían sus zapatitos de cristal. Y esta nena que va a sacar esta pasada, que ya no es una nena, es una manejera nuestra que la semana pasada se casó en Paraná y hoy pasa su vestido de novia, ya es Constanza Rubio. Y aquí estamos terminando esta pasada de novias, madrinas, quinceañeras y clientas, y pido un fuerte aplauso renovado para todas ellas que se han dado.